Desde que la UNESCO en 1988 puso en marcha el programa La Ruta de las Sedas como rutas de diálogo, se han dado unos pasos muy importantes para cumplir los objetivos de ese programa: diálogo, diversidad y desarrollo. Valencia tuvo el honor de incorporarse a ese programa en junio de 2015 y desde ese momento Valencia ha tenido un protagonismo importante poniendo en valor el legado histórico, la aportación histórica de Valencia en la historia de la Ruta de la Seda. Así, Valencia ha sido declarada capital de la Ruta de la Seda 2016, poniendo en valor su legado histórico, poniendo y proyectando hacia el futuro el potencial. Y así, como en el siglo XVIII Valencia fue la capital europea de la seda, gracias al programa de UNESCO, Valencia ha recuperado ese protagonismo, va a tener una magnífica proyección internacional y Valencia ha jugado un papel importante, no solo en este proyecto, sino en el futuro del programa UNESCO Ruta de la Seda. La exposición también, de alguna manera, será una excusa para que el visitante pueda descubrir los secretos de la seda en nuestro palacio. Por una parte está el salón de té, con muebles imitando mueble oriental, mueble chino, que evoca esas conexiones a través de Filipinas y del mundo de Japón también, y por otra parte la hilandera, que es un relieve que está en el patio. Invitamos a todos los visitantes a que descubran esa misteriosa relación de nuestro museo con la Ruta de la Seda. Estamos aquí en la parte de la maquinaria de la exposición del Museo de la Seda y explicar un poquito en qué va a consistir la colaboración que el museo va a hacer con la exposición que prepara el González Martí sobre el tema de las mercaderías de la Ruta de la Seda. En concreto, nuestra colaboración ha sido prestar una muestra que es concretamente un dibujo San Felipe, que es un dibujo muy típico espolinado, para que realmente entre dentro de esta exposición y que sea una colaboración perfecta de lo que hace el colegio y las dos instituciones. Esto es un tejido de damasco de 54 centímetros de ancho. El urdimbre es seda natural de color azul. Y la trama es también seda natural salvaje, dupión. Algo que sea alegórico, y entonces lo grabamos alrededor y en medio, pues mantener el logotipo. La experiencia didáctica que realizamos conjuntamente con el Museo Nacional de Cerámica para el proyecto de La Rosa de los Vientos fue extraordinaria para los alumnos participantes del Colegio Ángel Mascarós, tanto los que se desplazaron a Valencia a realizar el taller in situ como los que se quedaron en Alcora en un taller simultáneo para la elaboración de un mural relativo también a la misma temática. La Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz, México. Estamos colaborando con el Museo Nacional de Cerámica González Martín, aquí en Valencia, realizando este taller de cerámica para el proyecto de la Ruta de la Seda.